Buen día, yo soy Jorge Herrera, jefe de publicaciones del Colegio de San Luis, y agradezco mucho a la maestra Marta Esparza, jefe del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el habernos invitado a participar en la 23ª Feria del Libro de la Universidad, y donde el Colegio de San Luis es la institución invitada, y vamos a hacer una serie de presentaciones y conferencias en el marco de esta feria. En esta ocasión, vamos a presentar el libro Los Rehusados, Poder, Disidencia y Heterodoxia en la Nueva España, del doctor Carlos Rubén Ruiz Medrano, que tomará la palabra después de que yo les presente un book trailer que habla sobre esa obra. Cuando acabe la animación de ese book trailer, le daremos la palabra al doctor, que nos hablará sobre los procesos de investigación, sobre su libro y sobre lo que quiera hablar sobre ese tema, ¿no? Comparto la pantalla para ver el tráiler y seguimos con la presentación. Espero que les haya gustado este book trailer y ahora sí le damos la palabra al doctor. Yo pago mi micrófono, los micrófonos son tuyos, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias al público que espero que vea esta presentación, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a Jorge Herrera por la invitación para la presentación de este texto. Y bueno, básicamente, en este tipo de presentaciones, bueno, se habla un poco de lo que es el texto en sí, cómo está conformado, estructurado, articulado y qué pretende buscar. Pero quisiera, en este sentido, modificar un poco las cosas para hacerles un pequeño planteamiento de cómo fue surgiendo este texto a partir de diversos ensayos y qué es lo que se busca a través de este libro, ¿no? En primera instancia, bueno, yo me he especializado un poco, digamos, como antecedente, en las formas de la resistencia social que acaecieron en el mundo colonial no hispano durante el periodo colonial. Y este texto es resultado de diversos ensayos de investigación a través de los cuales trataba de entender no solamente la naturaleza de las formas de la resistencia y la disidencia, sino también los mecanismos coercitivos utilizados por el Estado colonial para suprimir, para eliminar y para estigmatizar todo este tipo de manifestaciones que en algunos casos rozaban la disidencia social, en otros casos era la disidencia y la heterodoxia de carácter religioso, y en otro sentido es entender cómo en algunas ocasiones esta misma naturaleza consustancial e idolátrica que se les imprimió a los grupos indígenas durante este periodo fue utilizada por las autoridades como un mecanismo represivo y como un mecanismo de control político y social de las comunidades nativas, ¿no? Entonces, en primera instancia, quisiera hablar desde el primer capítulo, como lo acaba de comentar Jorge, la obra está dividida en 4 capítulos, cada uno de ellos sigue una secuencia, digamos, no cronológica, pero sí lógica en el sentido de entender este tipo de manifestaciones sociales, pero también culturales, a través de las cuales se buscaba suprimir todo tipo de pensamiento y de controlar el pensamiento heterodoxo o disidente que normalmente emergía tanto en comunidades indígenas como en grupos sociales mestizos, ¿no? Entonces, el primer capítulo de la obra se enfoca un poco a la naturaleza del pensamiento heterodoxo religioso no hispano en comunidades indígenas. Aquí utilizamos como estudio de caso una serie de expedientes, no de carácter inquisitorial, porque, digamos, los indígenas estaban fuera del brazo de la Inquisición, pero una serie de expedientes
de naturaleza criminal que elaboraron las autoridades de la provincia de Nogalera, o lo que se conoce hoy en día como la, digamos, las sierras de Nayarit, ¿no?, donde habitaban grupos coras. Me llamó la atención particularmente un aspecto que señalaban los documentos. Era fundamentalmente que las autoridades normalmente señalaban de manera particular a las autoridades de los cabildos indígenas como los promotores más vehementes de estas prácticas heterodoxas. Y esto me llama la atención por un lado, porque normalmente se ha considerado que las estructuras cabilares o de cabildo indígena proveídas por la autoridad central colonial metropolitana desde el siglo XVI, constituían un elemento de control social de las comunidades nativas. Y aquí lo que advertimos es que fueron los propios cabildos indígenas los que permitieron la emergencia masiva, pública, escenográfica, de todo un culto clandestino que se encontraba soterrado en las serranías de Nayarit desde la conquista de esta región en el año 1723. Entonces, el capítulo, que digamos, toma como título un extracto de la documentación, que era el carácter idolátrico de los ritos coloniales, de los ritos indígenas, aludía a la torpeza, ¿no? Aludía en un conocimiento imperfecto, burdo, que era consustancial a las comunidades nativas, ¿no? Entonces, por eso se llama la torpeza de los ritos el capítulo, ¿no? Alude un poco a lo que las autoridades coloniales imprimieron sobre este tipo de prácticas heterodoxas, por lo menos en la provincia de Nayarit, ¿no? Esta provincia, como se señala en el texto, fue conquistada hacia el año de 1720, y es interesante advertir que hacia el año de 1768, las autoridades españolas normalmente eran capitanes a guerra, capitanes a frontera, en una zona, digamos, donde pervivía la institución militar colonial, digamos, se consideraba que era una zona de reciente incorporación a la órbita colonial no hispana, encontraron diversas muestras de lo que llamaban la idolatría de los indígenas, ¿no? La naturaleza del expediente, la lógica documental del expediente, nos empezó entonces a guiar un poco en los propios actores sociales de este caso, ¿no? Y normalmente recaían en las autoridades de los cabildos, gobernadores, caciques, mayordomías, etcétera. Zonas que aparentemente habían sufrido la influencia de los jesuitas, es decir, una zona misionera jesuita, eran las que estaban articulando de manera masiva este culto. Sabemos que el culto idolátrico existía en las comunidades de Nayarit, tanto previo a la conquista de la región por fuerzas militares no hispanas, como posteriormente, pero su culto tenía un carácter significativo, que era clandestino. Su carácter clandestino, familiar, desarticulado, comienza a trastocarse de manera visible hacia el año de 1768, cuando son las propias autoridades de los cabildos los que impulsan y hacen verdaderos cultos masivos en toda la región. Yo no me interesé tanto por la naturaleza del culto, y aquí quisiera enfatizar esto, por una sencilla razón: la naturaleza de los cultos de carácter prehispánico que sobrevivieron a la dominación española y que son de vez en cuando descubiertas tanto en diversos tratados como tratados de la época, del periodo colonial, son visiones altamente sesgadas, mutiladas, y que tienden a expresar o enfatizar esta consuetudinaria naturaleza idolátrica de los indígenas. Por ende, no son muy fiables en términos de entender los significados concretos de este tipo de manifestaciones religiosas. A mí lo que me interesaba entender era la manera en que los cargos proveídos por el poder colonial mutaron y transmutaron para permitir que este culto adquiriera un carácter masivo en todas las serranías. Esa es la pregunta que nos interesa entender, porque cuando se responde esa pregunta, nos da una visión cualitativamente diferente de lo que es los mecanismos de adaptación, de resistencia y también de porosidad que existía entre las comunidades indígenas con la dominación colonial española, que era mucho más compleja que una relación meramente de dominio, meramente de imposición hegemónica sobre las comunidades nativas. Por el contrario, las comunidades nativas lograron articular este sistema de cultos de una manera clandestina en un primer momento, y posteriormente utilizaron estos puestos proveídos por el poder colonial para generar un culto de carácter masivo. Tan es así de que, bueno, nombraron sacerdotes de la nueva religión, como ellos lo llamaban, nombraron parteras,
imponían este tipo de sacerdotes que fueron nombrados directamente por los cabildos en la zona de Nayarit. Estamos hablando de la región norte de Nayarit, lo que ahora es la sierra de San Andrés Caniata, toda esa región norteña, que digamos estaba, eran grupos tanto coras, como que podríamos denominar coras, como huicholes, ¿no? Huirráricas. Entonces, bueno, articularon este culto, nombraron sacerdotes, los sacerdotes bautizaron, es decir, se arrogaron de determinados elementos de la institucionalidad colonial española, y no solo eso, recrearon de nueva cuenta los sitios de culto que habían sido despojados durante la conquista de esta provincia en el año 1723, ¿no? Entonces, recrearon también nuevas territorialidades, y todo esto era un elemento inherente a la propia identidad indígena que se buscaba recrear desde y a partir del pensamiento heterodoxo o idolátrico, si lo quieren llamar así, de los grupos indígenas en la provincia de Nayarit, ¿no? Un elemento también que es singular, que se puede apreciar en este capítulo y que puedo, espero de que lo lean y les parezca interesante, es que los detenidos, los indígenas que fueron sujetos interrogatorio por parte del capitán Aguerra de esta región, el gobernador y capitán militar de esta región, señalaron de que desde hacía 2 años, el culto fue descubierto, digamos, por las autoridades en el año 1768, pero ellos señalaban de que desde hace 1 año había llegado una circular que permitía a los indios idolatrar, y estoy citando textualmente. Una ficha tan concreta resulta interesante, y aquí lo que podemos advertir nuevamente es un elemento significativo de las comunidades nativas. Es obvio, como les comentaba anteriormente, de que la zona había sido evangelizada por los misioneros jesuitas, que sabemos que fueron expulsados de todos los dominios españoles a partir del año 1767. El hecho de que las comunidades nativas aludan, o digamos los detenidos, a una fecha tan precisa que coincide con la expulsión de los jesuitas, da la idea de que reelaboraron, resignificaron la expulsión de los jesuitas como una autorización tácita para idolatrar, como ellos mismos lo señalan, ¿no? Entonces, estos nuevos cultos masivos que emergen no es que estén directamente ligados a la vida prehispánica. Son nuevas reelaboraciones, construcciones que elaboraron las comunidades indígenas en medio de entornos y contextos normalmente muy coercitivos socialmente hablando, y donde echaron mano de las propias instancias legales proveídas por el régimen colonial para generar este culto idolátrico que en estricto sentido es un contrasentido, perdón por la redundancia, a lo que se pretendía y se buscaba con la evangelización de los grupos nativos, ¿no? Ese es, digamos, el fundamento que guía un poco esta investigación. Tiene que ver con entender los mecanismos de poder, pero también con la disidencia, y entender que el poder y la disidencia son dos parcelas, digamos, íntimamente vinculadas para entender en última instancia cómo se conforma la dominación y los propios mecanismos de resistencia, y utilizando el periodo colonial donde, digamos, estos elementos son tan descarnados, es factible adquirir nuevas luces para entender estos procesos que son inherentes a cualquier sociedad, ¿no? Entonces, llama la atención esta, la capacidad imaginativa de las comunidades nativas para crear nuevos cultos, echando mano de estas instancias legales del poder colonial español, y de alguna manera también nos interesa, o tratamos de analizar un poco, o como ejemplo, de cómo el régimen colonial español no solamente colocó a los disidentes en la parcela, digamos, de la heterodoxia o de la idolatría, en el caso de estas comunidades indígenas, sino también que los estigmatizó como criminales. La naturaleza de los documentos coloniales, cuando se habla un poco, que son particularmente los que aluden a las comunidades indígenas como documentos etnográficos, me parece que difiere un poco de esa visión. Son documentos de carácter criminal, pero no por ello dejan de ser significativos para entender o acercarse a los estratos y a los sustratos del pensamiento cultural indígena en estos contextos de adaptación y de resiliencia de las comunidades nativas. Entonces, ese es el primer capítulo que se aborda en esta obra, y tiene que ver un poco precisamente con la capacidad, la naturaleza autocrática y sesgada del régimen colonial que los coloca en el ámbito de los rehusados, es decir, los que son rechazados, prohibidos, estigmatizados. Digamos, este planteamiento no es un poco mío, ¿no? Parte un poco de las lecturas de Foucault, de Michel Foucault, es así, en la cual habla del castigo, de la forma en que se impone el castigo
y si las manifestaciones a través de las cuales la sociedad impone castigos a los que piensan diferente, a los que disienten, a los que son capaces de reelaborar los elementos más sacrosantos del poder para mutilar estos contenidos y darles nuevas vías de entendimiento social, pues bueno, son también rechazados, estigmatizados, y por eso vemos esta serie de ordalías del poder que se ejercen sobre las comunidades nativas. En el caso de los indígenas de Nayarit, si bien no fueron sometidos a ningún tipo de acción coercitiva, posteriormente sí fueron la mayor parte sometidos a trabajos forzados en los presidios que establecieron las autoridades en la provincia de Nayarit en el siglo XVIII, cuando toda la región fue sujeta a una oleada represiva, cuando se descubre este culto clandestino que, como les señalo, tiene esa característica particular. No es la característica entender los remanentes o los resabios del pensamiento prehispánico indígena. Es posible que existan, pero me parece que las herramientas que tenemos hoy en día para entenderlo en contextos coloniales resultan difíciles de acceder a sus significados precisos. Por la propia naturaleza de los documentos, por, la modificación tangencial de las estructuras religiosas nativas al momento de la dominación, que barren precisamente con los elementos públicos que permiten la supervivencia de los cultos nativos. En el periodo colonial no encontramos eso. Lo que encontramos es el carácter clandestino, ominoso, familiar de los cultos nativos. Pero precisamente por ello, en el caso de Nayarit, lo que vemos es completamente diferente. Se utiliza como argumento la expulsión de los escitas como autorización tácita por parte de la corona para que los grupos nativos pudieran idolatrar, que es el argumento que ellos manejan. Y entonces le vuelven a otorgar un carácter masivo, público, ¿no? Vuelven a recrear nuevas territorialidades, como les comento. Los elementos de la doctrina cristiana, campanas, ornamentos suntuarios, fueron reutilizados dentro del nuevo culto, ¿no? Los cultos religiosos, a pesar de que se busca considerarlos como monolíticos, que no se modifican en el tiempo, se modifican y se modificaron bastante durante el periodo colonial. Ese es el primer capítulo de la obra. El segundo capítulo de la obra, no sé si... ¿Vamos bien, Jorge? Todo va bien, adelante, por favor. El segundo capítulo de la obra abandona un poco las serranías de Nayarit para adentrarse en los secos páramos de lo que es el altiplano potosino en la hacienda de Guaname. Aquí también encontramos un caso que es muy común y muy frecuente en la documentación de la Inquisición novohispana durante el siglo XVIII, XVII también, que es un caso de brujería en la hacienda de Guaname. La hacienda de Guaname es una hacienda situada aproximadamente a... 40 kilómetros de charcas, en medio de una región bastante árida. Sin embargo, posee diversos ojos de agua, ¿no? Eso permitió de que durante el siglo XVII la hacienda comenzara a crecer, se constituyera en una enorme hacienda, en un enorme latifundio, con una población hacia el siglo XVIII de aproximadamente 780 habitantes. La mayor parte de estos habitantes no eran indígenas. Si bien es cierto que la hacienda de Guaname fue establecida por un cacique huachichile hispanizado, Juan de Escanamé, posteriormente, a medida de que la hacienda fue pasando por sucesivas manos, por sucesivos dueños, adquirió el carácter de latifundio, modificó los patrones de uso del suelo, comenzó a tener numerosos arrendatarios, generar un mercado, o más bien productos para los mercados mineros de charcas, de ojo caliente y pinos. De la misma manera, la hacienda modificó toda su estructura, tanto social como en términos de edificación, ¿no? Aquí lo encontramos, es un caso de brujería que, como señalaba, normalmente ha sido muy analizado durante el periodo colonial hispano, pero hay una serie de características que aquí quisiera llamar la atención a todas las personas que les interese este texto, y es, en primera instancia, el carácter sui generis, mixto e híbrido de las formas en que se manifestó este tipo de, o fue acusada, una mulata de esta hacienda, llamada María, Mariana, en la hacienda de Guaname, me parece que es en el año 1700, la segunda mitad del siglo XVIII, fue acusada de haber embrujado a varios individuos, etcétera, ¿no? Lo clásico, lo que hemos visto de la documentación inquisitorial cuando aborda la brujería y más la brujería de género, de las mujeres. Pero aquí vemos varios elementos significativos que también lo hacen un caso interesante.
En primera instancia, la mulata, una vez que es detenida por el Santo Oficio, ahí mismo en la hacienda, curiosamente el comisario que lleva a cabo el caso era un individuo bastante displicente, no se guiaba mucho por los lineamientos del Santo Oficio. Entonces, bueno, digamos, eso permite que la documentación en términos de su riqueza y de los elementos significativos que contiene sea más variada, ¿no? Se aleja de los estándares y, digamos, de las fórmulas estandarizadas que tenía la Inquisición cuando trataba casos de brujería, ¿no? Aquí se aleja un poco, precisamente por el carácter un poco laxo que brinda el comisario de esta bruja cuando lleva el expediente, ¿no? Básicamente, la mulata es acusada de acudir al uso del peyote, es decir, diversas plantas enteógenas, acudir a la aquelarre, etcétera. Pero vemos algo ahí que ha contaminado esta visión arquetípica de la brujería tal como se desarrollaba en el Nuevo Mundo, la brujería europea, digamos, implantada en el Nuevo Mundo. En primera instancia, la existencia del peyote, las narraciones casi oníricas que hace Mariana de sus vuelos a la aquelarre montada en un venado, y como todos sabemos, tanto el peyote como el venado pertenecen a entornos ajenos a la mentalidad española. Son entornos que remiten a la mentalidad indígena, y eso es lo que nos indica es que el epicentro de estas creencias probablemente se localizaba en los grupos transhumantes del norte de la Nueva España. Tanto en las, digamos, en los elementos curativos que señala Mariana, decía que curaba con un cigarro, lanzaba humo, extraía del cuerpo de los enfermos plumas, etcétera, o las enfermedades en forma de plumas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el vuelo del venado recupera esta imagen que es muy arquetípica de los grupos norteños del norte de la Nueva España, como la han hecho notar diversos autores, que podemos citar a Ubeja, etcétera, ¿no? Florencia Malo también. No, Florencia Malo no, es Carolina Williams, por ejemplo. Entonces, este segundo caso analiza estas formas del pensamiento heterodoxo que se dieron en la Nueva España y en las remotas sociedades del norte durante la segunda mitad del siglo XVIII. Es un estudio que trata de abordar tanto las líneas de fractura que otorga, o sea, la práctica social de la brujería, que sería, digamos, el análisis de lo que es la cacería de brujas, como los significados intrínsecos a este tipo de prácticas de la nigromancia clandestina que practicaba Mariana, que aludiría más bien ahí a la brujería como un fenómeno cultural. Entonces, bueno, ese sería el segundo capítulo de la obra que abordamos en este texto y que, como les señalaba, no está articulado tanto en una noción cronológica, sino en una noción temática y particularmente en términos de entender este tipo de nociones emanadas del poder y cómo ve y cómo la disidencia se ajustaba a este tipo de elementos coercitivos durante el periodo colonial de España. El tercer capítulo de la obra, me permitirán un momento, tengo que ver. Bueno, ahí lo editan. A ver. Okay. El tercer capítulo de la obra que abordo en este trabajo Perdón, van a decir que no lo escribí, pero sí. El tercer capítulo de la obra es Hechicería, poder y tensiones sociales en el México colonial, Huasulco, año de 1815. Este capítulo, bueno, aquí voy a ser más breve, es un capítulo que versa precisamente en cómo las comunidades nativas conceptualizaban la brujería como una práctica criminal que atentaba contra el organismo social comunitario. Esto explica de que, bueno, que en el caso de Huasulco, en el año de 1815, las autoridades indígenas apresaron y torturaron a diversos indígenas que fueron acusados de brujería. Una vez que se aborda el expediente, bueno, advertimos elementos más complejos. Hay tensiones entre los caciques, con los nazeguales, hay un proceso de fragmentación en la tenencia de la tierra. Entonces, lo que podemos advertir es de que la brujería estaba operando como un elemento etéreo, pero no menos significativo, donde afloraban y se manifestaban esta serie de tensiones sociales, particularmente entre los caciques, los gobernadores, con los más iguales, los indígenas, ¿no? Entonces, bueno, no quisiera extenderme mucho, y quisiera pasar al último capítulo de la obra. Ay, perdón.
Este es un capítulo que a mí, en lo personal, está mal que uno hable muy bien de su libro, ¿verdad? Pero, ¿qué otra nos queda, no? El capítulo 4 trata, señalo, sobre el arte de reprimir la disidencia en la Nueva España, los caciques idólatras de Santiago Tlaxcala, Nueva España, entre los años de 1679 y 1680. Este capítulo, aquí no nos interesa, bueno, aquí lo que advertimos es una cuestión completa, operar un mecanismo completamente diferente a lo que consideramos la disidencia. Aquí lo que vemos es, básicamente, desglosamos las estructuras a través de las cuales las autoridades indígenas intervenían directamente en el control de las comunidades indias, achacándoles el estigma de idólatras, ¿no? Esta es una imagen muy frecuente y muy común en el mundo colonial o hispano. Adquirió casi un carácter ontológico, como si los grupos indígenas, por naturaleza, estuvieran inclinados, y así incluso lo dicen las autoridades coloniales, tanto seculares como religiosas, estuvieran inclinados a la práctica de la idolatría. Y cómo esa argumentación, que tuvo la suficiente fuerza de incorporarse al corpus legal colonial, fue utilizada por diversos frailes, en algunos casos, para apresar indígenas, digamos, que cuestionaban su quehacer cotidiano en las comunidades, o, en el caso presente, todavía más grotesco, cómo fue utilizado este argumento para apropiarse de las cajas de comunidad, que es una cantidad significativa de dinero, y cómo los frailes, en el caso de Santiago de Huasulco, perdón, o Santiago de Tlaxcala, cómo utilizaron este argumento para generar un juicio contra un cacique al cual es acusado como idólatra. Posteriormente vemos de que es una elaborada mixtificación llevada a cabo por el fraile para, precisamente, como señalaba, poder hacer las cajas de comunidad. Pero lo que es significativo es que esta argumentación tuvo la suficiente capacidad de nuclearse y de modificarse para generar nuevos cuerpos legales que colocaban a los grupos nativos, en situación permanente de subordinación, tanto con sus autoridades seculares como las autoridades religiosas. Entonces, bueno, esos son los 4 capítulos que conforman la obra, y en lo personal, bueno, para mí fue muy interesante poder elaborar, porque tuve la oportunidad de integrar diferentes, digamos, ideas que tenía en trabajos previos que he hecho, tanto en términos de entender la capacidad coercitiva, tanto social como ideológica, que tuvo el poder colonial para imponer sus creencias, pero también las formas a través de las cuales los grupos, tanto grupos nativos como grupos mestizos, pudieron modificar algunos de estos elementos para incorporarlos en sus manifestaciones, tanto de disidencia política como social como religiosa. En el caso de estos cuatro ensayos, no vemos esa disidencia política que hemos visto en otros casos, ¿no? Hay otros textos donde he manejado la disidencia socio-religiosa en el mundo colonial, pero digamos, las formas heterodoxas del pensamiento nativo fueron modificadas para darle un contenido eminentemente de denuncia frente a los abusos de las autoridades coloniales. En el caso presente de estos 4 ensayos no existe tal, pero el pensamiento disidente por sí mismo debe ser entendido y analizado, porque constituye un elemento que creo que cotidianamente resultaba importante para los individuos en este entorno, ¿no? Es decir, las formas a través de las cuales era factible, en el caso de la brujería colonial, en la hacienda de Guanamé, sujeta a variaciones climáticas, enfermedades, dolencias de diversa índole, que, bueno, florecían en un entorno muy miserable, muy rural, muy atrasado. ¿Cómo la brujería se constituye, tanto para la bruja Mariana, en una forma insidiosa de hacerse con mayor estatus social, como un elemento que lograba que los individuos pudieran explicar y tratar de aliviar lo que era un entorno, la dureza, pues, de la vida cotidiana? En el caso de los indígenas de Nayarit, que lograron recrear nuevamente el culto al Tonati, o por lo menos a lo que parece ser un culto prehispánico, pero bastante modificado, ¿cómo se constituye en un elemento que les permitió lograr, por parte de los cabildos, una mayor autonomía y reafirmar la identidad social de las comunidades nativas en un momento en el cual estaban sujetas a un enorme elemento de presión social, como todos sabemos, durante la segunda mitad del siglo XVIII, con la imposición de las reformas borbónicas, la llegada de nuevos funcionarios a los territorios, particularmente en la zona de Nayarit, que buscaban o utilizaban,
buena parte de las comunidades nativas como reservas permanentes de mano de obra, como depósitos también financieros para el cobro del tributo, para el repartimiento de mercaderías, lograron recrear estos nuevos cultos y darle un carácter mucho más público y en última instancia da la idea de que está constituyéndose este culto como un mecanismo para generar una nueva territorialidad que buscaba socavar algunos de los elementos más representativos del orden colonial, lo hispano. Bueno, yo creo que eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo la atención. Yo espero que el libro les sea interesante. Ahorita Jorge dará puntualizará algunos aspectos del texto y espero de que, pues, que les guste y cualquier persona que lo lea y quiera hacer algún comentario, pues pueden enviarme un correo electrónico, es carlos.ruiz@olsan.edu.mx. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Carlos. Interesante exposición. Y vamos a los comerciales. Este libro nació bajo la pandemia, la edición. Entonces fue complicado, como todos hemos pasado en este caso. Entonces, no tiene ejemplares impresos, lo hicimos en impresión bajo demanda. Eso significa que ya lo pueden adquirir, en las tiendas de Sanborns, en la tienda de el Sótano, en la tienda de Gandhi. Ahí no les recomiendo tanto porque se tarda mucho el envío. Y en Mercado Libre también ya lo pueden obtener. Nosotros empezamos este año a ver que necesitábamos ejemplares físicos y entonces ya después de un proceso administrativo para la licitación de los proveedores, ya se están produciendo en tirajes muy pequeños y probablemente el mes que entra, fines del mes que entra, ya tengamos algunos ejemplares físicos aquí en el colegio para quien les interese. Creo que es muy interesante este libro, vale la pena leerlo y nos vamos de esta presentación, no sin antes, una vez más, agradecer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a Carlos Rubén por la presentación y al público que lo vea, por la paciencia y por el interés que pueda surgir esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.